personalidades. Y saludo a todas las personas. Estamos pasando un buen día y pues buena tarde. Hoy en esta tarde, pues muchas personas nos han venido a saludar. Vienen de lejos. Algunos vienen de tierra caliente. Canán, Camorelos, Puebla, Juan Uxequitaga, Chihuahuacaque, Texcoco, Guamiacán. Y otros vinieron por Texcoco y vinieron de diferentes partes. Esta es nuestra palabra del Mazihual. Nepas, Nicuicas, Juaconitón. Yo esta palabra lo traigo desde que me engendraron. Pues con eso vi la luz. Bueno, yo así pues, yo con eso, con esta palabra me amamantaron. No apenas la estoy aprendiendo. Yo vi todo eso. Yo crecí en la, con la palabra. Y esta palabra a todas las personas que me están mirando y a todas las que me están escuchando, esta palabra pues yo crecí con ella. Ya me hice abuelo. Bien, yo tengo un cuento con una edad de 87 años. Esta palabra viene ya de hace mucho tiempo. Así hablaron nuestros abuelos. Aquí se hablaba en lengua del pueblo. Cuando le ordenaban algo al niño, le gritaban: niño, niña, ven para acá. Muévete rápido. Muévete así, con rapidez. Haz un esfuerzo. Y esa es la palabra que están escuchando. Así con esas palabras nos educaron. ¿Sí? Nosotros lo estamos perdiendo. Nosotros ya no les platicamos a todas las personas o a los jóvenes que están yendo a estudiar a las universidades. Ellos nos avergüenzan. Y nosotros también lo estamos perdiendo. Escuchen, personalidades. No quiero fastidiarlos más. Bueno, aquí dice que pues les enseñamos a las nuevas generaciones que donde quiera que nos encontremos, saludemos. Que no se olvide nuestra lengua materna. Es muy bonita, señores. Y todas las personas que me están mirando, que no nos avergüence. Sí, pronunciémosla, hablémosla.
Que no muera nuestra lengua, que no se pierda. Él agradece, pues, muchas gracias a todas las personas que aquí lo acaban de escuchar. Gracias. Que pasen una buena tarde. Pues aquí está, como en los títulos primordiales, aquí está el mandato de nuestros viejos. Y a punto de terminar este evento, en